Uf, gente, uf, mi debilidad. Mi maldita debilidad. Las cartas Magidulce. Uf, de verdad, entre las nuevas Luna Light y las y esta nueva Magidulce, me voy a gastar un montonazo de dinero que no tengo, que es lo peor. Magidulce, Teacher Glasúfelo, Glasáfulo, como carajo se pronuncie. Ay, es adorable. Es simplemente adorable. Ay. Es un monstruo de efecto Exis de tipo Hada, atributo Tierra, rango 4. 1800 puntos de ataque, 2500 puntos de defensa. Los materiales son dos monstruos Magidulce. Uy, a ver qué tales son, por favor que sea una buena carta. Solo puedes usar el primer y segundo efecto de una carta con este nombre una vez por turno cada uno. Vale, a ver, primer efecto. Efecto rápido, ojo. Esto quiere decir que se puede activar en el turno oponente. Puedes desacoplar un material desde esta carta. Entonces selecciono monstruo boca arriba Magidulce. Por el resto de este turno, ese monstruo se convierte en un monstruo que no es afectado por efectos de monstruos, excepto por los suyos propios. ¿Ok? Segundo efecto. Si una carta o varias cartas Magidulce son mandadas a tu cementerio y mientras esta carta esté en la zona de monstruos, puedes barajar hasta dos cartas de cualquier cementerio al deck. Ya. Vale. A ver. El primer efecto no está mal si consigues invocarte primero al monstruo de enlace y luego a la otra, en cuyo caso esta chica pues ayuda a protegerlas, que no está nada mal. Eso sí, invocarla como primera opción, nunca. Absurdo, ridículo, no tiene sentido. Luego el segundo. A ver, este tiene doble efecto positivo. Básicamente... Hombre, en primer lugar, se activa tan fácilmente como actives el primero, porque al desacoplar un material ya es una carta Madolche que va al cementerio, así que puedes activarlo. Luego, barajar hasta dos cartas de los cementerios al deck. Puedes barajar cartas Magidulce de tu cementerio al deck y de esa forma activar diversos efectos de los monstruos Magidulce. O, si está la propia magia de campo en el campo, añadírtelos a tu mano también. Así que eso está bastante bien. Luego, incluso puedes mandar cartas del cementerio del oponente al deck. Yo qué sé, imaginaos que el oponente tiene una carta en su cementerio que le permite que cuando ataques directamente, destierra la carta, paga puntos de vida hasta llegar a uno, destruye todas las cartas de tu campo y si lo hace, gana el duelo automáticamente. Por ejemplo. Pues se la devuelves al deck y estás protegido, que también está bastante bien. ¿Esperaba más? Sí. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es un nuevo monstruo Magidulce, así que no pasa nada, se le perdona absolutamente todo. Aún así la carta está bastante bien, oye, protege un monstruo de ser afectado por efectos de monstruos, que bueno, no es la gran cosa porque hay muchas más formas de eliminarlo, pero bueno, algo es algo. Además es un efecto rápido y con el segundo puedes activar diversas jugadas devolviéndote cartas del cementerio al deck. Además que dice cartas del cementerio. O sea, no dice cartas Magidulce del cementerio. Es decir, lo que os he dicho, que puedes elegir cualquier carta del cementerio. Así que yo creo que no está nada mal. Bueno chicos, pues hasta aquí esta maravillosa carta. Como ya sabéis, cartas nuevas pueden ser utilizadas en Yugo Pro el mismo día o el siguiente. Así que descargaoslo en el link que dejo en la descripción junto con un tutorial para arreglar un bug que sale. Y también podéis pasaros por mi servidor de Discord, así saludáis y tenéis duelos con la gente y tal. Y esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo.